Si quieres revivir todas las jugadas de Brasil 2014, suscríbete a Encali TV y toma el control. Llama al 177 o al 524-0177. Siguiendo con el análisis de la jornada de los octavos de final en Brasil 2014, la jornada de este martes trae la reaparición de un equipo suramericano, Argentina frente a Suiza, y la selección Bélgica frente a Estados Unidos. Una jornada también interesante, ¿no? Jornada muy interesante, partidos muy atractivos, sobre todo por lo que tiene que ver con el equipo de Lionel Messi. Todos los ojos de este mundial están puestos en dos jugadores, puntualmente en Lionel y en Neymar. La jornada del día julio primero, martes, arranca a primera hora, a la 1 de la tarde, hora de Brasil, 11 en Colombia, entre los equipos Argentina y Suiza, partido que se disputará en el Estadio Arena Corinthians, aquí en Sao Paulo, donde estará obviamente presente la cámara y la reportería del país.com. Y a segunda hora, sobre las 5 de la tarde de Brasil, 3 de la tarde hora de Colombia, la selección Bélgica enfrenta a su similar de Estados Unidos en el Arena Fontenova de Salvador. Argentina con un Lionel Messi que completa ya 10 años debutando con la camiseta de la selección. Suiza con un fútbol que le ha gustado a muchos y que llegó como un equipo de los que podría encantar en este mundial de las selecciones europeas. ¿Qué vaticino tiene usted, Eduardo, para ese partido? Bueno, yo creo que sobre el papel de Argentina obviamente superará las expectativas y la apuesta, pero Suiza es un equipo fuerte, ordenado, un equipo que tiene a un Shaqiri mostrando dimensiones, mostrando buen fútbol. No sé, en este mundial han pasado tantas cosas que uno no se atreve a especular sobre resultados. Obviamente el favoritismo apunta a la Argentina porque es una nación, un equipo suramericano, y porque está Lionel Messi, que es un gran referente. Lo cierto es que Argentina, que disputó la fase de grupos encuadrada en el F, arrancó derrotando a Bosnia y Herzegovina. Le costó mucho trabajo al equipo de Isabel Alejandro. 2-1 ganó ese día. Después también sufrió mucho, sudó la camiseta para vencer a un equipo sobre el papel inferior como Irán, al que derrotó 1-0, también con el protagonismo de Lionel Messi. Y finalmente también volvió a sufrir, es decir, llegó octavo sufriendo el equipo de Lionel, pero ganando y con el protagonismo de la Pulga, superó finalmente a Nigeria 3-2. Ese fue más o menos el récord que hizo el equipo gaucho en la fase inicial. Y a propósito de los equipos suramericanos, Argentina fue el único que no tuvo que cruzarse con un rival de patio. Ya sabemos que Brasil chocó con Chile y Colombia chocó con Uruguay. Argentina es la quinta selección suramericana clasificada, es la única que no tuvo que cruzarse con un equipo de acá de la región. Y sobre el otro partido, Bélgica-Estados Unidos. Estados Unidos es un equipo fuerte, ¿no? Jürgen Klinsmann, el técnico, le viene imprimiendo un juego muy táctico, muy fuerte a este equipo norteamericano. Pero antes de hablar de Bélgica-Estados Unidos, déjeme darle unos datos relacionados con Suiza, que estuvo encuadrada en el grupo E, venció Ecuador 2-1 en el equipo de Reinaldo Rueda, perdió con Francia 5-2 y finalmente goleó a Honduras 3-0. Y como usted lo dice, el partido siguiente, la jornada del martes, lo enfrentan y lo disputan Bélgica y Estados Unidos. El equipo de Jürgen Klinsmann, un equipo que de todas maneras tiene cierto favoritismo entre los latinos, porque hay mucho pueblo latino acompañando a Estados Unidos y porque es un equipo cercano a nosotros. Bélgica, podemos decir que es el equipo que disputó el grupo H, donde venció a Algeria 2-1, derrotó a Rusia 1-0 y finalmente superó a Corea del Sur 1-0. Y en cuanto al equipo norteamericano, le ganó a Ghana, valga la redundancia, ganó a Ghana 2-1, empató con Portugal 2-2 y perdió finalmente con Alemania. Esos son los registros de Bélgica USA, el segundo partido de la jornada del martes, julio primero, en los octavos de final de Brasil. Y ya al término de esta semana se estarán conociendo los nombres de los 8 equipos instalados ya en cuartos de final, de los cuales nuestra selección colombiana hace parte. Cada vez escribe un nuevo capítulo en su historia el equipo de José Pekerman, y de verdad nos tiene muy encantados aquí en Sao Paulo. La selección Colombia, como ya sabemos, empezará los cuartos de final enfrentando al local Brasil, un partido muy fuerte. Pero bueno, vamos a ver qué más nos deparan estos octavos de final y quiénes son, completan los 8 equipos que están en cuartos. Y allí estaremos acompañando a Colombia, si Dios y la Virgen lo permite, porque para eso hemos venido, a acompañar a la tricolor que está haciendo historia. César James Polanía y quien les habla, Eduardo Rojas, porque gracias a Dios y a la Virgen el país es mundial.